Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Vamos a esperar entonces a unos compañeros, ¿eh?
Buenas noches, otra vez, porque cuando hablé la primera vez había un poco. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Todo bien, Paola, lo que pasa es que los estábamos esperando. Buenas noches. Buenas noches. Les quiero hacer una pregunta antes. Ustedes, yo supuestamente estoy subiendo todos los videos. ¿Alguien ha tenido problema en bajarlos? ¿Los han encontrado? Necesitaría que me ayude alguien en eso porque me estaban diciendo. Oh, he estado viendo las clases cuando me saca el internet. Ajá. Pero están todos los videos hasta la clase de ayer. Y sí. A la de ayer sí no la he revisado yo. No la he visto. Ayer fue el tema 11, antier el tema 10. ¿Quién ha revisado? Si están, porque me dicen que solo aparecen hasta el 8, yo todas las noches los he estado subiendo, pero necesitaría alguna retroalimentación de ustedes, si hay alguna que sienten que hace falta, ¿verdad? Porque yo les he estado subiendo, no sé si hay algún problema, pero quería saber de parte de ustedes, ¿alguien las está, no ha tenido, ha tenido problemas en bajarlas? O en verlas, más bien dicho, porque no sé. ¿Aló? ¿O todos las han estado viendo sin problema? ¿Quién ha visto la lección 10? Hola, Fátima. ¿Usted ha visto la lección 10? No, teacher. ¿La 9? Sí. ¿La 9 la vio? ¿La pudo ver el video? ¿La 10 no? No, no he visto videos. ¿No ha visto ni un video? Ah, no. Vaya. Ah, pues alguien que que vaya siguiendo los videos y tal vez a alguno no lo ha podido ver, que me pueda ayudar, porque por lo menos yo he estado haciéndolo, no sé si he hecho algo malo y quería asegurarme, ¿verdad? Porque la idea de que se graben es para eso, para que ustedes puedan repasar. Ok. Hola. Sí, hola, Fernando. Hola, Fernando. Hola. Yo acabo de revisar la en YouTube y solamente está la número 8, está. Que se hicieron las demás, me las robaron. Ajá, no está la 9, 10 y 11. ¿Cómo se llama la lista de reproducción? Dice. No sé si es esta, MKT. Okay. MKT es MKT. -01-8-9. MKT-01-8-9. -9. PM-0122. 0122 con guioncito, ¿verdad? Sí. Ajá, aquí está. MKT-0109. Quiero ver esto. Ajá, aquí está la 4, la 5, la 6, la 7, es cierto. ¿Y qué se hicieron las demás entonces? Gracias por la retroalimentación, voy a buscarlas. Las voy a buscar. Gracias por la retroalimentación. Ok, de nada. Vaya, de nada. Gracias. Todavía no les he compartido la pantalla, ¿verdad? No, todavía no. Ok, ahorita lo comparto. Bueno, vamos a la última clase de esta semana. Ya casi se nos termina. Vamos a ver un tema muy interesante. Es un tema que específicamente vamos a hablar del e-commerce, en qué consiste, algunas guías básicas,
si pueden encontrar este libro electrónico, es muy bueno, se llama El Libro Blanco del Comercio Electrónico. Es una guía práctica para pequeños emprendedores, así que les puede ayudar también para aquel que quiera profundizar más en este tema. Vamos, aquí damos un pequeño extracto, acuérdate que solo es una hora. Así que, para comenzar, esto es lo que habíamos comenzado hablando de la estrategia del go-to-market, y dijimos que una estrategia del go-to-market busca la forma óptima de entregar una propuesta de valor personalizada a nuestros clientes, haciéndonos tres preguntas. ¿Con qué productos o con qué servicios entraremos a los mercados meta? ¿Cuál será nuestra propuesta de valor? ¿A quiénes vamos a dirigirnos? O sea, ¿en qué segmentos de mercado? ¿Cuál mercado va a ser nuestro mercado meta? ¿Quiénes serán nuestros clientes? ¿Y bajo qué canales? ¿Con el cómo? ¿Cómo llegamos a ellos? ¿A través o de cuáles o de cuántos canales, cuántos intermediarios? Entonces, esto en términos generales es el tema de la estrategia de go-to-market. Ahora bien, vamos a ver, una de las cosas para llegar al mercado es de qué forma vamos a entrar al mercado. Y vamos a proceder a estudiar el comercio electrónico, que es uno de los canales. El concepto que da este libro que les digo del comercio electrónico, se dice que es cualquier forma de transacción o intercambio de información, porque puede ser información, con fines eminentemente comerciales. Eso en primer lugar. Es una transacción o intercambio de información que puede haber con fines eminentemente comerciales en que las dos partes, es decir, el que ofrece y el que demanda, utilizan las TICs. Las TICs son las iniciales de tecnología de información y comunicación. Así se les conoce a las computadoras, todos los que son las tecnologías que permiten comunicarte y brindar información. La herramienta principal son las TICs en lugar de un intercambio físico. Es decir, que cuando yo hago un e-commerce, la base de mi intercambio es eminentemente electrónico o es eminentemente digital, ¿verdad? Ahí es donde entra el marketing digital, ¿verdad? ¿Toda la gente que hace e-commerce hace marketing digital? No. No necesariamente. Pero si bien es cierto, alguien que haga marketing digital no puede hacer marketing digital sino participar en el e-commerce, porque de eso se trata, ¿no? Entonces hay mucha gente que participa de un proyecto de e-commerce sin hacer. Perdón, no es COVID y que tengo alergia. Yo porque la gente se asusta. Además, estamos lejos. No toda la gente que participa en una plataforma e-commerce está haciendo necesariamente marketing, porque el marketing es la construcción de marca y todo lo demás. Pero sí, hablando de las diferentes plataformas o herramientas, creo que es necesario conocer un poco más del tema de e-commerce, porque al fin y al cabo, si queremos hacer un excelente e-commerce y formar nuestra marca, necesitamos el entendimiento de todo esto para la aplicación efectiva del marketing. Entonces, el e-commerce es eso, es cualquier forma de transacción o intercambio con fines eminentemente comerciales. Pero las dos partes utilizan las tecnologías de información y comunicación como una herramienta principal de intercambio, evitando o eliminando o disminuyendo los contactos físicos. Entonces, una vez entendido esto, pues procedamos a ver qué principales actividades comerciales se hacen ya en Internet. ¿Cuáles son aquellas principales actividades eminentemente comerciales que ya están en uso utilizando el Internet como base? Bueno, lo primero que tenemos es lo más común, ¿verdad? La compra y venta de mercancías. Todas las compras y ventas de bienes o servicios están prácticamente, es algo común en el tema de Internet. O sea, hablamos de ropa, libros, incluso muebles. Bueno, Simán se ha puesto las pilas en su página web para compras en línea. Y hay ofertas que solamente obtienen ahí. Por ejemplo, yo había visto un molinito de café. Les conté que me gusta el café, va. Y a veces me mandan de los United, que le mientan, ¿verdad? Me mandan café, me han mandado bastante café para moler.
Y es bien bueno porque ya uno prácticamente fresquecito, recién molido, se lo prepara. Entonces, me mandaron bastante café para moler y necesitaba un molinito y aparece en internet la oferta. Creo que estaba como a $17 a $19 de un precio normal como de 30 casi a la mitad. Un poquito arriba de la mitad del descuento. Era como un 40% de descuento. Sí se compraba en línea. Pero yo no sabía que era en línea. Entonces, porque me cayó el correo y no leí bien. Cuando fui a ver, a buscarlo al almacén, y llego y mire, tiene esto. Ah, no, aquí vale $29. Pero dice aquí que 17. Ah, pero es que tiene que ser en línea. O sea, si lo compro en línea ahorita, me sale el descuento. Sí, hágalo. Ahí mismo, en la aplicación, ahí entré. Ahí mismo hice la compra y al día siguiente me lo estaban entregando. Lo mismo le pasó a mi hermano, que necesitaba comprar una de esas sierras que cortan madera. Me dice, fíjate que aquí estoy en Vidri, dicen que me van a hacer un descuento de tanto, y está bastante bonito el descuento, pero tiene que comprarse en línea, no me lo compras ahí en tu casa. Vale, pues ahí lo compramos y al rato lo fuimos a traer. Entonces, existe una variedad de bienes que ya se hacen. Otra cosa son los famosos gadgets, ¿verdad? Todas esas cosas como estos auriculares, cositas uno que anda llevando y que necesita, que hasta le dan cierta comodidad al uso de los móviles, desde gadget hasta dispositivos electrónicos completos. Pues a través de Amazon usted puede comprar un iPhone o un Samsung de última generación, etcétera. Entonces, y no digamos comida, pues ya eso es normal. Una de las actividades que hace el intercambio de bienes quizás es lo que primero nació, pero quizás de las cosas que más han crecido. Ahora, otra cosa que se hace en internet también es la prestación de servicio. Entonces, esta es una de las actividades que más iban creciendo, incluso en temas de alojamiento, viajes y todo, antes de la pandemia. Con la pandemia bajaron un poco, pero hoy se ha ido a la parte educativa. Bueno, nosotros somos un claro ejemplo de eso. Hoy el intercambio de necesidades de capacitación ya es en línea. Ya casi nadie, por lo menos las universidades están a un 50% presencial y casi todo es así. Diplomados, así como el que estamos viendo. Auditorías. No digamos alojamientos y viajes, que todos son, esa prestación de servicios son intercambios a base de la web y de las tecnologías de comunicación e información que se dan en un e-commerce. Otra actividad es el ocio, ¿verdad? Yo creo que estas son una de las primeras que se dieron, pues los juegos eran descargables, se permitían descargar con una tarjeta de crédito, podías acceder a juegos o también juegos online, no digamos loterías y apuestas, hay sitios completos de eso, de servicios de loterías y apuestas vía internet. Entonces hay personas que les encanta este tipo de cosas y pasan ahí jugando y claro, es pagado. Entonces, el ocio también es, como les dije hace unas semanas, hoy tanto el trabajo como el ocio se pueden hacer desde la web, algo nunca visto en otros años. Entonces, son actividades eminentemente comerciales porque hay un intercambio, hay una transacción para poder desarrollarlas. El otro es la publicidad. Definitivamente, ya la web, la publicidad en la web se ha convertido, y por eso, por el tema de marketing digital, en una necesidad para muchas organizaciones, para muchas empresas. Y lo que busca en realidad es ver de qué manera el tráfico se mantiene, se incrementa, gana fidelidad, gana más clics dentro de la, likes o clics, lo que sea, dentro de las páginas o dentro de las mismas redes sociales. Entonces, eso es parte de lo mismo. Yo puedo hacer contrataciones de publicidad vía web. Ya me pueden mandar los sketches, los bocetos y todo lo que yo quiero pasar, ¿va? Como le llaman en televisión. Yo trabajé 3 años en una agencia de publicidad. Los storyboards, los storylines, le llamamos aquella. No sé si todavía existe esa terminología. Pero todo era lo que armaba un comercial completo. Todo ese tipo de cosas. Ustedes pueden ver en YouTube ya comerciales como que están viendo televisión, ¿verdad? Sobre todo si no están pagando. Otro, la compra colectiva, o que se le deben llamar el shopping 2.0, que lo vimos en la clase anterior. Y por último, los modelos basados en suscripción.
aquí está muy dado el streaming, ¿verdad? Que está muy en el ocio también, pero todos esos modelos de suscripción, por ejemplo, el streaming, Netflix, Disney Plus y tantos canales que hoy están teniendo sus propias plataformas, Apple TV, etcétera, etcétera, que usted tiene una suscripción y tiene una variedad de cosas. Hace, hablando de las locuras, esta ayer les conté una oferta que me vino en Fire TV, ¿verdad? Que está con Alexa. Funciona, pues tiene una cantidad de canales esa cuestión. Unos con suscripción y otros que vienen gratis, solamente por haberlo comprado y tener uno en su cuenta en Amazon. Esas son actividades eminentemente comerciales, porque yo tuve que pagar. Y si quiero un canal adicional, tengo que pagar. Entonces, hay comercio y hay cantidad de negocios que están alrededor de todas estas actividades. Entonces, si podemos hablar de que hay oportunidades de crecimiento y de hacer algo en la web, sí la hay. Hay oportunidades de que mi marca crezca o que mi marca sea reconocida, también la hay. Y una de las cosas bien importantes que creo que esto ha ayudado es que si algo vino a democratizar el elemento publicitario fue la web, porque todo el tema de la internet, porque hace unos años la publicidad abierta en tanto en radio, prensa o televisión era carísima. Las pymes no tenían acceso a eso, no les alcanzaba el presupuesto. Hoy es factible, ¿verdad? Es factible para muchas pymes poder participar en este tipo de actividades que refuerzan su marca y que ayudan a la construcción de la marca y una mejor estrategia de go-to-market en los diferentes mercados, ¿verdad? Entonces son las principales, digamos, actividades comerciales que están en internet y que utilizan e-commerce. Ahora bien, la pregunta que nos da, me dice usted, es cierto, hay un montón de oportunidades. Es cierto, me dice usted, que la web, volviendo a esto, que el e-commerce es una transacción o un intercambio comercial. Sí, esto está chévere. Me encanta lo que dice, ¿verdad? Y que tengo diferentes oportunidades y que se ha democratizado esto y hay más formas de acceder al reconocimiento de mi marca. Pero para si yo quiero vender, ¿cuál es la mejor forma de vender en internet? Y aquí quiero dejarles algo bien, bien transparente y bien claro. Yo no les puedo decir cómo van a vender. Lo que la mayoría de consultores, personas o cursos donde vayan, lo que les van a decir es una cantidad, un pool, como se dice, de opciones que va a depender mucho del tipo de producto que estén desarrollando, de sus metas estratégicas que tengan y algo bien, bien importante de la misma creatividad del emprendedor para desarrollar eso o de las marcas. Porque la mayoría de gente, sobre todo los que iniciaron en los que comenzaron con esta cuestión, incluso muchos comenzaron con un rubro completamente diferente y se ha ido adaptando. El caso referente de comercio electrónico, como lo es Amazon, en realidad comenzó como una venta de libros. Ellos utilizaron mucho aquella estrategia que le llaman long trail, creo que se llama, la cola larga, que significa enfocarse en aquellos segmentos de mercado que nadie les parabola. Por ejemplo, las librerías casi siempre mantenían un stock de los libros más vendidos. Los que menos se vendían no se iban desechando. A eso se enfocó Amazon en un inicio y siempre hubo alguien que lo quería. ¿Y cómo es que lograron hacer esto y los otros no? Bueno, por dos cosas. Primero, por el alcance. El alcance de las grandes librerías, por muy grande que fuera, era limitado a una ciudad. Amazon estaba en todos lados. Y la otra cuestión era el costo logístico en un comercio electrónico es mucho más barato porque no me obligo a tener la gran cantidad de inventario, no tengo un local físico donde pagar agua, luz, teléfono y nada de eso. Mantenimiento de una tienda es caro, sobre todo si se le quiere dar comodidad a un cliente. Entonces, de esa forma, pues comenzaron a trabajar y sigue vendiendo libros Amazon, pero se ha abierto una gama de opciones. Entonces, la mayoría entran así. Pero, ¿cómo se va adaptando esta situación? Es
con los objetivos estratégicos que uno pueda tener también, con las oportunidades que se van abriendo. Entonces son opciones los que se tienen. Y yo voy a acomodarme la opción que más me convenga. Ese es el punto. Entonces, cuando preguntamos cuál es la mejor forma de vender en Internet, pues yo creo que cada quien lo tiene que decir. Pero aquí lo que se dan es una cantidad de opciones. De tal suerte que ahí se puede decir 5 estrategias de comercio electrónico que se usan actualmente. Y, o las más comunes, digamos. Que se ve la tienda virtual, que es una. Otra es lo que se le deben llamar el e-procurement. Quiero produccionarlo bien. Excuse me si hay alguien inglesito aquí, pero e-procurement o abastecimiento electrónico, podríamos decir. El marketplace, las subastas electrónicas y las comunidades virtuales. Entonces, esas son como los 5 grandes ramas en las que yo pudiese ubicarme si yo quiero entrar al mundo del comercio electrónico. ¿Por qué lo estamos viendo hoy? Bueno, primero porque estamos hablando de plataformas, porque toda esta semana han estado ustedes estudiando el tema de las plataformas, pero no solo por eso, sino porque también ustedes tienen la oportunidad de que una vez conociendo el mundo del comercio electrónico, del e-commerce, vamos a ver la otra semana el tema de cómo se hace marketing dentro del e-commerce. Como les digo, mucha gente que hace e-commerce no necesariamente está haciendo marketing. Pero alguien que hace marketing siempre hace e-commerce. Porque es un intercambio. Y el marketing se trata de eso. De promover la necesidad a través de un intercambio. Entonces, estas son las principales estrategias. Vamos a darle un vistazo rápido a cada una de ellas. Espero que poderles ayudar a tener un panorama general. Hablemos quizás de una de los más comunes, digamos, que tienen sobre todo las grandes empresas, y es una tienda virtual, ¿verdad? Pues una tienda virtual en realidad es un sitio web, es una página que le permite a un usuario buscar dentro de esa página selección, o sea, busca, selección y compra. Esas tres acciones se dan en la tienda, como cuando va uno a una tienda física, lo único que ahí es virtual. Entonces, se busca, se selecciona y compra un producto o puede ser un servicio. Y la clave está ahí en la experiencia de interacción en ese sitio, cómo estoy interactuando. Y por su naturaleza de ser una tienda virtual, se puede decir que hay diferentes tipos de tiendas virtuales. ¿Verdad? Porque no todas son iguales, es decir, no todas tienen las mismas características, pero las principales tipos de tiendas virtuales las podemos clasificar en tienda directorio. La tienda directorio es aquella, digamos, la más sencilla. Es aquella que permite, voy a mover esto para que vean, es aquella que permite la elección entre listas y sublistas, es decir, tiene una lista y una sublista, como que fuera un directorio. Y generalmente ofrecen datos bien básicos, sin descripciones tan elaboradas y quizás sin imágenes. Generalmente, por ser así, la oferta de productos es limitada. Muchas empresas inician así. Yo recuerdo la primera acercamiento a la aplicación o a la tienda de selectos en línea que hubo, era muy básica. Muy pocas imágenes, no tenía la interacción que hoy tiene para los que han tenido la oportunidad de comprar en línea. Y la posibilidad de encontrar productos de diferente manera. Entonces, una tienda de directorio es muy básica, es una lista y después otras sublistas, etcétera, etcétera, y con datos bien básicos. Entonces, alguien que comienza y que no tenga tal vez mucha experiencia o muchos productos o que no quiere invertir mucho en el diseño, pues puede comenzar con una tienda de directorio. La otra es lo que se den llamar, ya les digo aquí ahorita, la tienda catálogo. Aquí con la tienda catálogo, a diferencia de la tienda directorio, ya tiene más descripción. Y los buscadores ya tienen un sistema más completo para encontrar los productos. Algo bien importante en la tienda catálogo es que la información de los productos es más detallada. Y eso te ayuda a poder ver comparaciones. Acuérdense que una tienda virtual
muchos, se les llamamos ayer a los intermediarios que participan dentro de la web, ¿cómo se llama? Infomediarios. Entonces, estas personas en muchas ocasiones tienen productos de diferentes marcas. Entonces, la tienda catálogo te permite hacer comparaciones. Tienen esos elementos descriptivos. Es más fácil la búsqueda y, lógicamente, son más llamativos. Otra forma es lo que se le llama la tienda revista. Esta es como una mejora todavía la tienda catálogo, porque ya tiene contenido. Por ejemplo, si estamos vendiendo, somos una tienda de perfumería masculina. Entonces, ya le dan un contenido a uno de los antecedentes, de los aromas, de dónde vienen, etcétera. Ya uno se nutre. Hay un restaurante aquí en el que es bien interesante, que ahí ellos básicamente tienen una revista en su menú. Y me llama la atención, es este restaurante que se llama Al Pomodoro. No sé cuántos han tenido la oportunidad de visitar Al Pomodoro. Es algo carito, no podemos ir. Yo porque estaba de aniversario de boda y me fui a gastar los ahorros de un año ahí, ¿verdad? Porque cada es una cena por lo menos de unos 30 pesos por persona. Pero, claro, era mi esposa y era el aniversario. O sea, es una vez al año y era, no sé, pero ya habían pasado. Ya tengo muchos años de casado, pero no sé cuántos años eran, pero era un momento especial y había que irse de bolsa. Entonces fuimos al Pomodoro a echarnos casi 100 bolitos. Y me llamó la atención que en el caso de lo que ellos tienen en su menú, son aparte del menú completo que te dice lo que tienen y qué consiste, qué pasta, la no sé qué, porque son especialistas en pastas. O sopa de tomate, o caldo de tomate, o los vinos, ellos dan una historia, dice, este antipasto, esta pasta, la no sé qué, le ponen nombres, es muy típico del sur de Italia, lo tienen estas y estas provincias, inició ya por el siglo tal, y dan una historia de ese plato. Y si quieres un vino para acompañar, pues el vino tal, tiene la cepa de no sé dónde, y te dan una instrucción completa, que uno, es impresionante, porque no se te quita el hambre por estar hojeando eso, y más con fotos y todo. Entonces la tienda revista es algo así. No solo te da la información del producto, sino que te brinda contenido. Por lo tanto, el usuario no solo va a la búsqueda y se va, sino que se mantiene conectado, ¿verdad? Mantiene conectado al futuro comprador y muchos de ellos ayudan, dan recursos de ayuda virtual. ¿Necesitas una ayuda? Te ponemos a alguien ahí a chatear contigo, algún consejo, quieres comprarle algo a tu esposita, es algo aniversario, lo que quieres hacer, te damos los siguientes consejos, entonces dan ese servicio también. Entonces, esa es la tienda revista. Y la última es lo que se le llama la tienda inteligente. Porque en la tienda inteligente, además de ser muy bonito, tener contenido y dar asesoría y todo lo que tiene la tienda revista, la tienda inteligente busca simula como a las consejeras o a las impulsadoras que hay en los grandes almacenes. Claro, son bots que le llaman, o sea, robot, pequeño robot que te dicen, las personas también compran esto. Algunas personas también se llevan esto. Bueno, de hecho, Amazon lo hace, te dice, mira, hay otras personas han comprado esto que te puede servir, ¿verdad? Las personas que están comprando eso también sugieren esto y estas cosas, entonces te dan ayuda, te dan ese tipo de ayudas. Entonces, ven, la tienda inteligente ya es un poco más compleja, porque dentro de sí hay pequeños software o algoritmos que son, le llaman bots o robots, que te ayudan a ir impulsando la compra. Si esta persona está comprando esto y esto, pues te envían un mensaje, te lo podemos marcar en regalo, te lo podemos enviar con una dedicatoria especial a quien tú querrás, etcétera, etcétera. Entonces, son las famosas tiendas inteligentes. ¿Alguna pregunta acerca de la tienda virtual? En El Salvador, yo hasta ahorita no he visto una tienda inteligente como tal, ni siquiera tienda revista, pero sí las tiendas catálogo ya, por lo menos, Walmart, Selectos, tienen una bonita... un bonito descriptor de productos, lo mismo estuve viendo en la página de Vidri, les conté, ¿verdad? Que son a las que más o menos he ido entrando y he estado examinando, entonces he estado viendo bastante, bastante interesante. No me,
No se me ocurre algo ahorita, ni se me viene a la mente una tienda inteligente ya actualmente en nuestro país. Ahorita les hablo de Amazon porque es el que yo he usado, pero no es de El Salvador, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo azul? Bueno. ¿Cuáles son las características indispensables que deberá tener o debería tener una tienda virtual? Sí, dígame. ¿Y las tiendas como Avon o las revistas, que en qué lugar van? Avon ya tiene página web y todo. Ha de ser un catálogo. No lo conozco porque no he tenido la oportunidad de entrar, ¿verdad? Pero como lo puede ver usted bien fácilmente, es si la tienda a la que se refiere tiene estas características. Se me imagina que sea una tienda catálogo, porque ellos son muy expertos. Avon, por ejemplo, es muy experto en sus catálogos, ¿verdad? Y contiene una información bien descriptiva, que tiene fácil búsqueda, información detallada de los productos. Sus catálogos en físico son muy buenos. Y si lo han dejado así en internet, quiero ver si busco uno. Ya me dio curiosidad, fíjense. Mejor puede ver uno ahí. Vamos a ver, para darle la idea. Avon Online se llama. Hola. No, no sé, solo se me vino a la mente esas tiendas que trabajan así por catálogo. Que en qué. Pero si catálogo, sería una tienda virtual. Pero catálogo como físico. Ellos trabajan. Ajá. No sé si no. Tienen catálogo. Sí, tienen. Aquí la estoy viendo. Está muy bonito. Está muy bonito. Espérenme, se los voy a compartir. Para que vean que. Y no nos vamos a quedar con la duda, chiquillos. Se los voy a compartir. Sí, yo lo miraría como una tienda catálogo. ¿Me dicen si lo ven? Sí, se ve. Va, miren, está elementos descriptivos. Y puedes bajar el catálogo. Tienes videos. ¿Ve? Categorías recientes. No, supongo que es... Conviértete en representante, en asesora. ¿Qué quieren que busquemos? Las niñas, ajá. Quiere que le busque rostro, uñas, ojos, marca a New Maquillaje, Avon True, Color Trend. ¿Quieren? Usted dígame. Fragancias, artículos de tocador. Quiero ver si está lo que yo necesitaba, que eran, pero quizás solo para hombre, va, para mujer, creo. Necesitaba, andaba buscando la vez pasada, de esas cosas, esas cremas que sirven para después de afeitarse. ¿Y cómo le he buscado a usted? Entonces, pero ¿cómo se busca aquí el de hombre? Vamos a ver. En cuidado personal, ¿no sería? Aquí está, sí, aquí está, cuidado personal, ya lo encontré. A ver qué tan buena es esta cosa, aquí está. Cuidado personal. Pero no me salió lo mismo. Cuidado del cuerpo, higiene íntima, body sprays, cuidado del cuerpo. Está el Colentini, pero quizás es porque estamos con video, ¿verdad? Está la crema, ¿verdad? Hay una crema que es para, que tiene poco producto, ¿verdad? Que les dije que es para después de rasurarse. Es aftershave, you know. No, pero sería de meterme más. Pero bueno, para que lo vean ahí, que sí, ustedes pueden entrar. Entonces, sí, lo veo más como una tienda catálogo, ¿no? Así lo, al visualizarlo, creo que por ahí se ve. Entonces, cuando vean ustedes las características de acá, se puede decir que ya pueden clasificar.
cómo es que se pudiese clasificar esa tienda. Ahora, ¿cuáles son las características indispensables, independientemente de cuál tienda sea, si es catálogo, si es revista, si es tienda inteligente? ¿Qué características debería de tener? La primera característica importante es el diseño. Y cuando hablo de diseño, no es que tenga el montón de colochos. Mucha gente habla de diseño pensando en que tiene que estar llena de colochos, sino que sea intuitivo. Cuando una cosa es intuitiva, cuando es lógica encontrarlo, pues quiere decir que algo que no vi ahorita en esa tienda es hombre y mujer, como que está más orientada a la mujer, ¿verdad? Entonces, y debería, pues, intuitivamente busca productos de hombre, productos de mujer, y de ahí lo demás, ¿verdad? Entonces, ese tema intuitivo es clave, y fíjense que es clave en todos lados. De hecho, los supermercados, el ordenamiento de los productos ustedes en el súper es intuitivo y busca facilitarle la compra al shopper, entonces no empeorarle más. Entonces, de hecho, en eso trabajo yo tratando de buscar una de las categorías que más costaba, era cuando trabajaba en Kimberly, eran las toallas sanitarias. El ordenamiento de eso es bien complicado, porque la ocasión de compra es bien, de qué momento, cuál es la primera elección de marca, cuál es la primera elección del producto que se hace, etcétera. Entonces, en internet es igual, hay que ser bien intuitivo. Y la otra es que sea accesible, es decir, productos que sean fáciles de encontrar, que los buscadores funcionen. Y una de las grandes cosas que le da cólera a uno es que un buscador no funcione. ¿Y cuál es la base para que el buscador funcione bien? Lo dijimos hace unas clases, hoy inicio de semana. ¿Cómo se llama? Le doy un punto al que me lo conteste. ¿Cómo se llama esa estrategia para que los buscadores ayuden y mejoren encontrar diferentes cosas en internet? Ajá, niños. Me lo digo. El SEO. El SEO, correcto, tiene un punto, se ha ganado un punto para el próximo examen. Qué galán que pudiera hacerlo. No puedo meter la nota. Pero el SEO es eso, ¿va? Son las iniciales Search Engine Optimization, un motor de optimización de búsquedas. Eso es lo que hace. Entonces, si yo aprendo a usar el SEO dentro de mi algoritmo de búsqueda en mi página, pues va a ser fácil encontrar. Otro tema es lo que se le deben llamar la usabilidad. Y esto, mi jefa se rió cuando yo usé esta palabra, pero esto la da la Organización Internacional de la Estandarización, o sea, la ISO. Ellos definen usabilidad como la capacidad de un programa de ser comprendido, de ser aprendido y de ser usado, y atractivo para el usuario en condiciones específicas de uso. Una de las cosas más complejas a veces para los diseños de programas es que sean yucas de usar, que uno no le haya ni para nada. Si ustedes ven el éxito de Office, por ejemplo, en el mundo de los negocios, tanto Excel como Word, es que es bien intuitivo y fácil, pues, o sea, la gente en un par de lecciones y ustedes lo van llevando, ¿verdad? No necesitan gran capacitación como se necesitaba antes. Entonces les digo, porque yo empecé a estar donde la computadora allá por el, ni habían nacido ya ni sus papás, allá por el 83 saqué mi técnico programador de computadoras, cuando no existía ni Windows ni todas estas cosas como se pueden ver. Había un programa que hacía presentaciones así como estas, no eran, sí hacía presentaciones y hacía gráficos bien bonitos, que se llamaba Harvard Graphics, no sé si todavía existe. Entonces no era Windows, pero era muy bonito. Entonces, ese tipo de cosas, esa capacidad del programa de poder hacer que las personas fácilmente lo aprendan, lo usen y no les cueste, se llama usabilidad. Y eso es súper importante en esto, porque ustedes pueden tener usuarios de todo tipo. Así como nosotros, los viegenial, los viejitos que nos encanta la tecnología, hasta personas jóvenes, pues, que están muy conectados en la tecnología. Entonces es bien importante la usabilidad. El otro se le deben llamar la indexabilidad. Esto tiene que ver con el diseño, porque tiene que ver con el SEO, la capacidad de rastreo o de index de parte de los buscadores. Es decir, de qué manera mi página puede ser fácilmente encontrada, porque en el diseño es cómo encontrar los productos dentro de la página. En la indexabilidad, cómo van a encontrar mi tienda dentro de ese montón de buscadores. ¿Me explico?
Entonces, eso también es bien importante, que sea fácilmente, porque si no, nunca nadie la va a ver y nadie la va a visitar. Es como aquel que abre un puesto de negocio y lo va a abrir en un gran rincón allá que nadie llega. Entonces, es igual. El otro es la sociabilidad. Eso implica de qué forma mi tienda virtual tiene acceso o facilidad de enlazarse con redes sociales. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque las redes sociales hoy son un enlace y las mismas personas pueden ir recomendando. Y cuando una red, la capacidad que tiene mi página de ser enlazada con cualquier red social o las más importantes, me da la posibilidad de que más gente me vea. Porque tal vez no todos tienen acceso a una computadora, pero sí todos tienen acceso a un celular donde ven sus redes sociales, ¿verdad? Entonces es clave e importante. Y la otra es la accesibilidad. Y esta accesibilidad no tiene que ver con el hecho de que... Sí, dígame. Dígame, En la sociabilidad está la página de la Farmacia San Nicolás, que en el Instagram hay más ofertas que en la página. Vaya, imagínese. Como que dicen, tanto por ciento. Imagínese qué importante para ellos, que prácticamente son multicanales, hablando de... Dice que las farmacias se han especializado en la multicanalidad, por eso que a la farmacia no le costó para la pandemia. Porque antes de la pandemia ellos ya eran muy fuertes en la entrega a domicilio, en el call center, ya una ya tenía su página web, otras comenzaban con sus aplicaciones, es decir, no les costó, a diferencia del super, donde tenían que ir a hacer las grandes colas al supermercado. Y ellos han mejorado mucho en estos 2 años. Pero en un inicio no estaban tan preparados, que digamos, como a la fuerza nos hemos tenido que meter, ¿verdad? Entonces, la sociabilidad es clave hoy en estos años donde las redes sociales son una realidad y la gente se comunica más por redes sociales que en persona. Y hoy quizás él le habla a los hijos, hey, ven y come por el WhatsApp, y no se le va a tocar la puerta porque están más en eso que hablando con uno. Entonces, es súper importante. El otro tema es la accesibilidad. Y esta accesibilidad no tiene que ver en nada con que sea rápido en internet. No, tiene que ver con el hecho de las personas discapacitadas. Se dice que en el mundo, según la OMS, son 600 millones de personas. Entonces, ¿de qué forma mi página o mi tienda tiene esa forma de que pueda ser dotado con herramientas que sean fáciles para personas con discapacidad? Ya los celulares de alta gama, como iPhone, como los Samsung, yo creo que también otros ya traen esa posibilidad de que un ciego, por ejemplo, tiene la posibilidad de hablarle al celular y que hace una llamada, hace esto, necesito esto. Entonces, esa accesibilidad para la cantidad de personas discapacitadas es como poner las rampas en una tienda física, pues. Es igual. Esa posibilidad de poder ayudar a las personas que tienen cierta discapacidad, ¿verdad? Hubo personas con problemas de lectura, con problemas de, ¿cómo se llama? Dislexia, etcétera, etcétera. Hay diferentes herramientas que pueden ayudar, pero una tienda que tiene accesibilidad es una tienda bien valorada por los consumidores. La otra es la compatibilidad, y esto es sobre todo a la hora de hacer un diseño, porque hay cantidad de buscadores ahora en este mundo y plataformas, ¿verdad? Tienen ahí el buscador de Google, que quizás es el más común, pero tienen el Edge, ahorita de Windows 10, antes era Internet Explorer, tienen el Mozilla Firefox, tienen una cantidad de buscadores que a veces fallan en unos, están en otros. No, la verdad es que tenemos que ser la mayor cantidad que sea compatible con cualquier buscador, porque si no estamos limitando la compra a los que tienen un tipo de buscador. Así que estas son las principales características que son indispensables y mínimas, requerimientos mínimos, diría yo, para una tienda virtual. ¿Cuáles son los elementos que tiene la tienda virtual? ¿Con qué elementos juega? Bueno, el primero es que debe tener un catálogo de productos, los primeros tres, digamos. O sea, no voy a tener una, es como tener una tienda y estoy diciendo no hay, o no tengo, o no exhibo nada.
sea, lo primero te ofrecen un catálogo de productos. El carrito de compras, ¿verdad? Que es donde se va a hacer la transacción final. Un buscador, porque es más fácil saber, pues, escribo las palabras clave para que me lo encuentre y no estar uno por uno buscando. Entonces, es como cuando ustedes fueran a un supermercado y no tuviera rótulos. Y uno anda pajareando para arriba y para abajo y no encuentra los productos. Entonces, el buscador es eso. Eso como esos rótulos. Entonces, el catálogo de productos, el carrito de compra y el buscador son tres elementos básicos. Después siguen el tema del proceso de compra. Es decir, que sea, aquí viene donde debe ser intuitivo, que lo vaya llevando a uno de la mano, ¿verdad? Y no que se salte pasos. El otro es que una tienda virtual tiene que tener de sí los medios de pago. No puedo, es como que quiera poner una tienda y no tenga caja para cobrar. Entonces, no tiene sentido, porque la idea es vender y me tienen que pagar. Entonces, los diferentes, hoy hay varios medios de pago, pues está PayPal y todo, pero las tarjetas de crédito son los que más se usan. Y muchos, incluso, estaba haciendo una compra hoy, hace unos, creo esta semana, sí, mi pobre suegro le dio COVID. Y está bien, gracias a Dios, pero mi esposa le quería mandar un jarabe. Y hablamos a la farmacia esta San Nicolás, en el trámite, y cómo lo pago. Bueno, ahí le mando un link por WhatsApp y a través de WhatsApp se hace. Y la otra cosa que es clave ahorita, aunque en nuestro país ya va en el precio, es el tema de los impuestos. Y esto es importante porque en otros países se obliga a la empresa a decir, vaya, esto es de tanto, vale 10, pero con el impuesto te quedan 12, ¿verdad? En nuestro país ya va incluido, lo ponen los 12, aunque un inicio se había dicho que se iba a desglosar, ¿va? ¿Cuánto era el producto y cuánto era el impuesto? Pero aunque ya se sabe que si valen 12 y el impuesto ya lo lleva, pero hay países donde sí es necesario desglosar, y como la idea de una página web, no solo vender aquí, sino para qué voy a poner una página web, mejor pongo una tienda, si la idea es vender en cualquier lado. Pues. Otro son los gastos de envío. Si es que lo hay, que casi siempre aquí en este país, por lo menos no le gusta a la gente pagar por el envío, pero es necesario, porque no es de gratis. Pues el maestro ahí que me lleva los productos, no es de gratis que lo lleva. Y es necesario que las personas sepan de qué se trata la empresa que estoy haciendo. O sea, lo que se le deben llamar la información corporativa. La información corporativa busca eso. Que la gente conozca, miren, soy fulano de tal, estoy en tal lugar, me dedico a esto, etcétera. Esa es la información comparativa, una línea donde te explique de qué se trata mi empresa. Y algo que antes era obligación, hoy lo están haciendo las empresas, por lo menos las salvadoreñas, a hacerlo como invitado, y lo que se llama el registro del cliente. Es decir, la posibilidad que el cliente tiene de ir llenando sus datos y que queda registrado como comprador y con una clave de compra. Esto hasta cierto punto lo protege a él, porque al tener mis datos, pues es más fácil que proteja la compra, el hecho de mantener el registro. Además, hay alguien que tiene mis datos y puedo responder por eso. Pero muchos están, si la gente no se quiere registrar, hay varios sitios, que si no te quieres registrar, lo compras, hace una compra de invitado. Eso lo está haciendo Simán, creo que Vidri también, una compra que hice, lo hice como invitado, ¿verdad? Pero al estar registrado como cliente, tiene esa ventaja, aparte de recibir información, si hay ofertas y todo lo demás. Y la posibilidad que les decía hace unos días de mantener esa línea de relación con el cliente. Que no solo sea la simple transacción y te olvides de mí, ya no, sino que sea la oportunidad de mantener esa relación con el cliente que me permita decirle, mira, aquí tengo otra oferta. Mira, compraste la vez pasada compraste una olla, hoy te tengo cacerolas. La vez pasada compraste toallas, hoy te tengo ropa de cama. La vez pasada compraste un vestido, hoy te tengo pantalones. ¿Verdad? Ese tipo de cosas que le dan la relación y que permite el impulso y el crecimiento de las tiendas. ¿Está claro hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Miren,
Esta clase era bien larga. Son 20, voy por la mitad. Porque hasta ahorita hemos visto la tienda virtual. Vamos a ver si corremos para sacarlo. El otro es el e-procurement, como les dije, o abastecimiento, se le da en llamar también abastecimiento electrónico. El e-procurement es un sistema que permite el abastecimiento, la licitación y abastecimiento de productos o servicios, pero la base es el internet. Es decir, la web es la plataforma de eso. Este, por la naturaleza de que es intercambio eminentemente de abastecimiento de productos, se es considerado un negocio B2B, como lo vimos la vez pasada, o sea, un negocio de empresas. Y aquí tengo tres ejemplos. Un ejemplo de ellos es Walmart. Walmart, si ustedes quieren ser proveedores de Walmart, digamos, y le dicen a Walmart, yo quiero vender mis productos en tus tiendas, y te pregunta Walmart, ¿qué producto es? Bueno, tengo una marca de botella envasada de agua que se llama Aguardiente. Ah, va, perfecto, me la vas a vender, va. Entonces te dice Walmart, mira, yo no ando con facturas ni nada de eso, así que regístrate. Entonces, yo te voy a estar pidiendo a través de internet los productos, tú me los estás registrando, me facturas y me los envías. Cuando el producto llega a la bodega, ahí te reciben y todo, certifican que todo está bien, si no hay devoluciones, y mandan de regreso y tu factura queda registrada. Si hay una devolución, pues van a nota de cargo, nota de crédito, por la devolución, lo que no va, y eso va arrestado a tu venta. Entonces, no te preocupes, que en cuestión de 15 a 20 días te llega tu pago. Ah, de verdad, sí. Es más, te voy a dar acceso al inventario de tus cosas para que te des cuenta de cómo están bajando y inmediatamente me haces la reventa. Es decir, yo te voy a hacer la recompra porque yo necesito por esto unos 5 días de inventario. Entonces, ahorita me has vendido para 30 días. Quiere decir que si todo sale bien, en cuestión de menos 20, 22 días, yo te estoy pidiendo porque ya se está acabando para que me vuelvas a surtir. Va, y ese es esa es la relación. Es e-procurement, o sea, me está abasteciendo electrónicamente. Pago, cobro, todo, vía internet. El pedido, todo, todo. Lo mismo hace Apple con sus distribuidores y lo mismo hace General Motors, que son los dueños de los que venden Chevrolet y otras marcas importantes de carros. Específicamente con los que les venden o les compran sus partes y los que venden sus pedidos. Entonces, les digo, es una... Este modelo de e-procurement lo tiene Selectos también, Calleja. Ustedes quieren vender en Grupo Calleja productos, igual. Tienen un modelo de abastecimiento todo vía online. Y la orden queda en la computadora, le llega, si depende de su sistema. Si es un sistema automático, cae por un correo. El correo es procesado y cae de un solo que ni lo ven. Si es un sistema semi-manual, le cae al operador que lo ve, lo baja y ya lo taipea o lo escribe para hacer el pedido. Entonces, todo midiendo la demanda, porque se va midiendo la demanda. Así que esos sistemas son más B2B, es otra forma de hacer internet. Es decir, yo le vendo a otro distribuidor o a otro supermercado, a otro gran cliente para que me los distribuya los productos. Y es un tipo de acceso, ¿verdad? El otro es el marketplace. El marketplace es un entorno de internet que ya no solamente está una empresa, es como un centro comercial, digamos, en internet, sino que varias empresas pueden estar compartiendo, pueden ser fabricantes, distribuidores, vendedores, ¿verdad?, que quieran comercializar, y todas tienen la misma plataforma. Marketplace, un ejemplo mejor es Amazon, eBay, etcétera, etcétera. Entonces, es un lugar muy práctico que ofrece una plataforma de intercambio de productos. Y este tiene varias características. La primera es que permite lo que se deben llamar la economía de escala. ¿Por qué? Porque los costos en el diseño de la página, de las tiendas virtuales y todo el mantenimiento no dependen de mí. Yo no necesito estar pagando un sitio web o un dominio, como se le llama. No necesito que alguien invertir en que me lo diseñen ni crear los catálogos. Yo solamente entrego mis productos, me los catalogan y me ayuda a reducir costos. Entonces, esa es una economía de escala. Otro es el tema de que muchas pymes, o sea, pequeños emprendedores, entran al negocio de web, al negocio de e-commerce sin mucha inversión.
O sea, no necesitan un estudio, que no sé qué, que les venga un socado a querer hablar de un montón de cosas, sino que entran directamente ahí. Lógicamente, hacer marketing para mi marca dentro del marketplace es más difícil porque no estoy solo yo. Y generalmente es el marketplace el que la hace. Pero se puede a través de promover mi marca dentro del mismo marketplace. Y la otra es importante que también que nosotros tengamos en cuenta que, si bien es cierto, el mejor de, quizás el ejemplo más referente de marketplace es Amazon, hay otros dedicados a negocios B2B y que son de empresa a empresa. Y lo muy común que está ahorita, que yo mencionaba, B2C, es decir, empresas a consumidores directamente, como Mercado Libre o LX, que ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Que muchas plataformas, muchos emprendedores entran para vender directamente a consumidores. El otro son las subastas electrónicas. Aquí el referente es eBay. Esos son sistemas de pago, de sistemas de electrónicos de transacción que ponen en contacto a un comprador y a un vendedor o a varios. Y ellos les dan los servicios de contratación, pagos, entregas, etc. Y la base es la subasta, ¿verdad? Y hay un fee, le llaman, o por el uso de la plataforma y la realización misma de la transacción. Pero es muy utilizado, más que todo en Estados Unidos. Y por último tenemos las famosas comunidades virtuales, que es muy famoso en nuestro país. Y estas son las conocidas como las redes sociales. Aquí pues un conjunto de usuarios que comparten información en común, eso ya lo saben. Y la base del crecimiento que se tiene en redes sociales es la forma en que se hace el marketing. Y aquí sí yo creo que es bien básico esto. Y la forma en que los usuarios invitan, los famosos likes y todo lo que se da en este tipo de interacción. En realidad son cuatro tipos, digamos, de comunidades virtuales los que existen. Hay un montón, pero lo que se pueden distinguir de cuatro formas. La primera, lo que se llaman comunidades de transacción. Reúnen a un grupo de usuarios, compradores y vendedores potenciales y buscan transar en negocios comerciales. Aquí hay una, creo que en El Salvador no lo tenemos, pero sí hay una comunidad china, una red social que es eso, simplemente para transar productos y hacer intercambio. La otra que se conoce es la comunidad de interés. Aquí los miembros van actuando en base a intereses determinados. Creo que la más famosa ahorita que está de moda es LinkedIn. LinkedIn es generalmente no quiere encontrar colegas en una rama específica, en ventas, marketing, ingenieros, etcétera, etcétera, o muchos de recursos humanos están habiendo ahí. De hecho, hoy es una de las plataformas más importantes de búsqueda de trabajo, ¿va? Porque muchas empresas están yendo a LinkedIn a buscar candidatos, ¿va? Entonces a mucha gente le preguntan, ¿y cómo te contrataron? Bueno, fíjate que me encontraron en LinkedIn. Entonces es una forma de verlo. Pero son, ahí hay un interés en común, ¿va? Esa es la idea de la comunidad de interés. Y la otra son las más conocemos nosotros, las comunidades de relationships o de relaciones. Estas se desarrollan alrededor de experiencias. Ahí tienen Facebook, Instagram, hoy TikTok, que agarrado, se dice que dentro de unos años va a ser la red social más importante. Y todo eso, pues TikTok tiene la diferencia que uno puede pasarse riendo, y hace, aunque hay muchas cosas muy interesantes, no solamente un bayoncado. En un inicio no me caía muy bien, le voy a ser honesto. Particularmente a mí, pues, con el respeto a lo que les gusta TikTok, porque así todos los chistes y bayoncadas, pero no, y estoy viendo que están saliendo cosas muy interesantes y contenidos diferentes que están haciendo un cambio considerable en la gente. Claro, depende de quién, de lo que quiere ver, pues ahí cada quien lo que quiere ver. Lo mismo pasa en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces esos son, se pueden clasificar en esas tres. Yo les puse ahí cuatro, pero en realidad son tres tipos de comunidad virtual, ¿verdad? Y ahora, rapidito, ya me pasé 10 minutos, pero ¿cuáles son los pasos propuestos para el desarrollo de un proyecto cualquiera de e-commerce? ¿Quiere usted poner un proyecto de e-commerce? Podría decirse cuatro pasos. Primero, hay que definir el modelo de negocio que quiero. ¿Es un B2B, un B2C, B2G, o sea, al gobierno, o puede ser combinado al consumidor, a otra empresa, etcétera? Segundo, pues estudiar mi competencia, ¿no? Porque hay otras empresas que hacen eso.
Tercero, analizar el mercado, el potencial que el mercado tiene. Tengo que definir bien la estrategia, ¿verdad? Ya vimos los diferentes tipos de estrategia que hay. Tengo que tener un presupuesto, lógicamente, elaborar un plan de ingreso, diseño de una prueba piloto, no hay que ir a lo loco, hay que comenzar de a poquito y puesta en marcha del plan. Entonces esto, en términos generales, lo que les puede ayudar a los que estén ya un poco más clavados en este tema y meterse a la cuestión del e-commerce. Y finish. Me tardé bastante, hoy sí me tardaron 20 slides. ¿Preguntas? ¿Se quedaron suspirando como yo? No. Mucha casaca hablo. Ah, no, pero no me pasé mucho, solo fueron 6 minutos. Pero como dice, la idea de esto es aportar algo adicional a lo que ustedes tienen ahí. De eso se trata, ¿verdad? Así que si les va a servir de algo, pues qué bueno, ¿verdad? Bueno, me alegro que terminemos esta semana. Vayan a descansar, duerman, ya mañana es viernes. Vayan terminando su tercera semana en exámenes para no andar corriendo la otra semana y que puedan tener su respectivo título. Hoy va a haber un acto solemne para entregar estos esos diplomas a través de la web. Entonces, pero bueno, que estén bien, oye, Dios les guarde, les proteja y les bendiga. Se portan bien, si se portan mal me llevan. Dios les bendiga. Pasen buenas noches. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Noches.